Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este programa Palabra de Mujer. El día de hoy tenemos una invitada especial, tenemos a Claudia Palma. Ella es antropóloga, es feminista, profesora de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica e investigadora del programa de análisis de coyuntura de la Universidad Nacional. Ella nos estará compartiendo algunos de los resultados de su tesis doctoral que se centra en el tema de las mujeres que ingresan a la cárcel por tráfico de drogas. Gracias por estar acá en el programa, Claudia. Muchísimas gracias a vos, María José, por invitarme. Con todo gusto. ¿Cómo es que surge el interés de investigar sobre esta temática de las mujeres en estos contextos carcelarios? Uh-huh. Vamos a ver, desde hacía muchísimo tiempo, yo solo empecé en el 2008, en el año 2008, pero desde hacía mucho antes yo tenía la inquietud de querer trabajar con mujeres que estaban en la cárcel. Probablemente las cárceles, claro, es un mundo sumamente enigmático, es un espacio cerrado al que se tiene poco acceso a la voz de las personas también, porque es un espacio de control, claro. Pero definitivamente uno siempre sabe sobre las cosas de la cárcel porque otras personas te explican de ellas. Y hasta ese momento existían muy pocas cosas trabajadas desde el feminismo y desde una perspectiva de género y equidad con las personas que estaban en la cárcel. Entonces, probablemente lo pedí tanto que se dio, porque a partir del 2008 tuve la oportunidad de estar, de hacer una consultoría precisamente para el INAMO y para el IMAS, y era la primera vez que se trabajaba con personas que estaban, con mujeres que estaban en la cárcel, siendo beneficiarias de un apoyo institucional. Entonces, además de estar trabajando en ese momento con otras mujeres, así fue como ingresé a la cárcel. Y al tema del tráfico de drogas, claro, cuando uno ingresa a la cárcel es un mundo. Yo siento como investigadora que a pesar de haber estado en muchos otros momentos y haber hecho muchísimo trabajo con mujeres y demás, que realmente es en donde está mi formación, en el momento que llego a la cárcel de mujeres, al Buen Pastor, hay como un antes y un después, un antes y un después como persona, un antes y un después como investigadora y también un antes y un después como feminista. Claro. Entonces, para mí es fue como un rito de pasaje, para decirlo como desde la antropología, sí. y eso fue muy, muy importante hasta la fecha. Sí, claro, porque cuando uno va a trabajar a un lugar, ¿verdad?, se lleva unas impresiones, ¿verdad?, de eso. Pero cuando ya llegas a ese contexto y estás ahí, sobre todo en un contexto carcelario, pues claro, muchas cosas se te vienen abajo y venís a replantearte otras y demás, ¿verdad? Claramente, claramente. Bien, entonces, ¿cuál fue el objetivo, digamos, de investigar en tu tesis doctoral el tema de las mujeres, digamos, y el tráfico de drogas? ¿En qué se centró el objetivo de la investigación? En algún momento, al puro inicio, cuando decidí que, después de esa experiencia, porque, o sea, cuando ingresé ahí no fui para hacer una tesis, ingresé a trabajar. Uh-huh. Y mucho tiempo después es que eso se convierte en una idea para trabajar de forma académica. Entonces, en un inicio yo quería hacer un análisis de género comparativo de las desigualdades entre hombres y mujeres en la cárcel. Pero algunas de esas cosas, bueno, en América Latina se ha trabajado muchísimo. Y después sentí que había que dar como un paso más allá. Y lo que sucede es que cuando antes de que empezás tomas una decisión para hacer una investigación, te empezás a involucrar como con la gente y con la situación en sí misma, ella misma te va encaminando a lo que hay que investigar. Uh-huh. Entonces, en ese momento me di cuenta, claro, que primero que las mujeres representan entre un 5 y un 7% de la población penal, es decir, de cada 100 personas que están en la cárcel, solo 7 son mujeres. Pero de esas 7 mujeres, 5 al menos entran por tráfico de drogas. Entonces, el delito de tráfico de drogas es el por el que más entran las mujeres a la cárcel, en comparación en este caso con los hombres, que entran por otro tipo de delitos. Y cuando empecé a buscar las explicaciones que trataban de darse del por qué las mujeres ingresaban a la cárcel por tráfico, estaban vinculadas a lo que llamamos estereotipos sociales. Uh-huh. Por ejemplo, la idea de que todas las personas pobres llegan a ser delincuentes, esa relación entre pobreza y delincuencia. O, por ejemplo, en el caso del delito en sí mismo, cualquier delito, de que las mujeres cometen un delito porque existe una persona atrás de ellas que las estimula para hacer un delito. Claro. En el caso del tráfico, una pareja, un familiar, un hijo, un primo,
un hermano, sí, como que una figura masculina las inicia en el delito, y eso también se convierte en elementos que no explican, sino que reproducen, claro, sí, la misma idea, claro, estereotipada de las mujeres como víctimas también. Uh-huh. Y por otro lado, cuando se indaga sobre el tráfico de drogas, además de mantener estos estereotipos también sobre las mujeres, se piensan que todas están relacionadas con redes de narcotráfico, o que el tráfico de drogas es realmente una dinámica que deja muchísimo dinero, o por ejemplo, bueno, sí, que acumula mucho dinero, o que son personas malas. O sea, uh-huh, la idea es de que una persona que es narcotraficante, que es como se les llama, aunque no lo sean, uh-huh, acumula mucho dinero y son personas malas. Uh-huh. Y realmente las vidas de estas mujeres, sus propias experiencias, vienen a desmitificar todas estas ideas. Entonces, tu trabajo tiene que ver con desmitificar la imagen que se maneja socialmente, ya sea a través de medios de comunicación y demás, de las mujeres que están en la cárcel por tráfico de drogas. Sí, exactamente. ¿Cuáles son esos tipos de estereotipo que vos pudiste identificar? Bueno, estos que te estaba mencionando, pero por ejemplo, en el momento en que la investigación se centra en las experiencias de las mujeres, entonces se puede rescatar la vivencia en sí misma. O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo ingresan al delito? ¿Cuáles son las principales razones que las llevan a...? El darse cuenta que no es una decisión fácil, porque existe el estereotipo de que vender drogas es fácil. Ah, es un trabajo fácil, es una dinámica fácil, entonces la gente lo hace porque es gente que no quiere trabajar o no quiere estudiar, por ejemplo. Uh-huh. Pero entonces cuando hablas con ellas te das cuenta de que están ahí por circunstancias estructurales muy específicas, que tienen una historia en donde ha existido ya no solamente problemas familiares, sino problemas sociales reales, que han estado afuera del sistema educativo, que en teoría es un país en donde llega, uh-huh, a mucha gente, uh-huh, o que han tenido muy pocas oportunidades de trabajo, porque a su vez han tenido muy pocas oportunidades de formación y de capacitación, uh-huh, y que esas pocas oportunidades además están ancladas en un país que cada vez más apuesta por la especialización. Sí, o sea, hay como es poder comprender sus propias vidas, sus propias experiencias de cómo llegan al delito, en las condiciones propias de un país que ofrece condiciones, una, para que se instale la dinámica del tráfico de drogas, y dos, para no propiciar condiciones de equidad para todas las personas. ¿Y cómo se ha manejado este tema a nivel académico, a nivel investigativo? ¿Cómo, en qué viene a aportar esta investigación que estás realizando? ¿O tal vez el manejo del tema que se le ha dado? Sí. ¿El tuyo marca alguna diferencia? De cómo se ha venido tratando. Bueno, es un poco raro que yo lo diga. Es un poco raro que yo lo diga, pero uh-huh, realmente, vamos a ver, en la antropología, acá en la antropología, uh-huh, realmente es la primera vez que se trabaja desde una perspectiva de género y feminista con el tráfico de drogas y con mujeres que están en la cárcel. Eso no lo tendría que decir yo. Pero realmente para mí era un reto, porque en otros, uh-huh, países se han hecho acercamientos de esto que hemos llamado análisis de género, que principalmente se centran en resaltar las diferencias entre los hombres y las mujeres. Pero entonces por eso te decía al inicio que también la idea era dar como un paso más allá. Claro. El trabajo de campo que tuve la oportunidad de hacer también contempla no solamente las voces de las mujeres y su propia experiencia, sino también de hombres y de muchísimas otras personas que están en el sistema penitenciario y también de algunas familias, porque es que el delito no es el acto en sí mismo, el delito es toda una situación social, entonces no solamente, claro, están involucradas las personas que cometen el acto. Entonces, el reto era poder ver esas historias y no solamente explicarlas de forma comparativa con respecto a los otros, porque en el delito, claro, las situaciones por las que un hombre comete un delito son muy diferentes, pero no tiene solamente sentido decir que son diferentes a los hombres, ¿verdad? Porque yo soy de las que no cree que las mujeres tenemos una condición especial diferente que nos haga, sí, hacer las cosas muy especiales y diferente. Entonces, incluso con toda esa información,
tomé la decisión en algún momento que las historias de los hombres también merecían un análisis especial, uh-huh. desde una perspectiva feminista y de género, claro, también. Por supuesto. Entonces, ahí lo que se trata de rescatar es, primero, la desmitificación de las mujeres como víctimas, uh-huh. y como sumisas en su relación única y exclusivamente con los hombres, porque de las primeras de las que son víctimas son del Estado y de las propias instituciones y de la propia desigualdad y de la propia inequidad. ¿Sí me explico? Claro. Que no son víctimas solamente en esta relación de violencia que desgraciadamente existe entre los hombres y las mujeres, ¿sí? Sino que también son víctimas de un Estado que ha dejado, que ha dado oportunidades solamente para unas personas más que para otras. Vamos a un corte y regresamos pronto. Continuamos con la entrevista, estamos con el tema de mujeres y tráfico de drogas. Perdón. Bien, Claudia, ¿cuáles fueron los hallazgos de tu investigación en términos de cómo viví, cómo, digamos, en términos antropológicos, ¿verdad? ¿Cómo es que viven las mujeres el día a día en este contexto carcelario, las dinámicas de narcotráfico? Uh-huh. ¿Qué, uh-huh. ¿qué fue lo que hallaste en uh-huh. tu investigación? Bueno, esta parte bueno, es muy interesante, salieron muchas cosas. A ver, hay algo importante que tal vez hay que aclarar, que es que a pesar de que yo la investigación la hice con mujeres que habían entrado a la cárcel, ellas relataban su historia desde antes de entrar a la cárcel, porque ellas estaban en el tráfico antes de entrar a la cárcel, claro. Claro. Entonces, por ejemplo, ahí nos pudimos dar cuenta de cuáles son los tipos de dinámicas en las que, cómo están, cómo llegan al tráfico, qué tipo de, cómo hacen la venta. La mayoría venden desde las casas, por ejemplo. Hay una idea que se puede comparar con los hombres, de que es que, por ejemplo, los hombres cuando venden pequeñas cantidades de drogas se mueven más en la calle. Las cantidades de drogas con las que encuentran a las mujeres son muy pocas. Pueden ser, qué sé yo, principalmente lo que se vende es crack, entonces pueden tener cinco piedras o algunos puros de marihuana. La gente entra por esta dinámica por muy poca posesión, uh-huh. para la venta. Uh-huh. Y eso es muy importante de resaltar porque, por ejemplo, uno de los principales hallazgos desde mi perspectiva es diferenciar que a pesar de que todas las personas que se vinculan por violación a la ley 8204 se les llama narcotraficantes, ¿verdad? Uh-huh. El narcotraficante no explica quiénes son esas personas y puede ser un narcotraficante alguien que posea tres piedras o alguien que trafique con 2 toneladas, uh-huh. ¿verdad? Entonces eso también es muy importante. Por ejemplo, el ingreso de las drogas a los centros penales es un delito importante y ahí también pudimos ver cuáles fueron sus experiencias, cómo ingresaron, por qué. Por ejemplo, bueno, el que ellas no se identificaran con el ser narcotraficante o que ellas mismas dijeran, no, yo no soy una persona delincuente. Delincuente es una persona que va a ir y hace daño, que va ahí y mata a otra persona, pero yo no le hago daño a nadie. En algún momento decía, bueno, sí, es un delito, pero si no lo vendo yo, lo va a vender a esa otra persona y yo lo necesito. O sea, realmente una de las cosas que se trata de ver es que a pesar de ser una dinámica ilegal, realmente, o sea, ellas tienen conciencia de, o sea, hay una conciencia, claro, hay una conciencia de eso, pero tienen el mismo concepto que el resto tenemos con respecto a los delitos. Si yo te pregunto a vos qué es más difícil o qué es más duro o qué es más malo, por decirlo de alguna forma, uh-huh. vender una droga o matar a una persona o hacerle daño, probablemente vos y yo pensemos que vender una droga no es tan grave como hacerle daño a otra persona. Entonces, sí, estas personas que llegan a la cárcel por este delito tienen exactamente las mismas ideas, no tienen una moral menor a la mía, ni menor uh-huh. a la tuya, ni a la del resto del país. En algún momento yo decía, bueno, pero es que las historias de las mujeres que están aquí son exactamente iguales que cualquier otra persona que está fuera de la cárcel. Una me dijo en algún momento, Claudia, el único requisito para llegar aquí adentro es estar afuera. Es decir, en cualquier momento esta cosa puede dar vuelta y nos encontramos en esa situación. Entonces eso, claro. es muy interesante pensar, sí,
lo que dice la experiencia de estas personas relacionadas con el tráfico. Y en términos de equidad, tal vez que nos compartas un poco qué pudiste ver. La venta de pequeñas cantidades de drogas es la parte más, por decirlo así, miserable dentro de la gran economía del tráfico. Claramente es a las personas que se les paga menos, si es que se les pagan, las personas que reciben menos cantidad de dinero si la venden directamente. Hay una diferencia sustancial entre poseer la droga que sea mía y yo ir a comprar cuchillos, poquitillos para ir a vender. Ahí radica una diferencia en la ganancia muy importante. Y claro, estas personas están, al estar en la última parte de la dinámica del tráfico, también están en la última parte de la dinámica social. Entonces ellas viven, sufren la violencia de la inequidad social. Y en ese sentido es muy importante porque al ser una investigación feminista, no solamente analiza sus experiencias, sino lo que te dije antes, trata de verlas en el contexto del país. Y nosotros tenemos un país que no le ha ofrecido todas las oportunidades, en este caso a las mujeres, de la misma manera. Vos y yo estamos adentro. Llegamos a quedar adentro de aquello que ofrece el país como equidad. Y ellas quedaron afuera. Vamos nuevamente a un corte, regresamos pronto. ¿Cuáles fueron los aprendizajes que vos rescatás del trabajo que realizaste con esta población de mujeres? Uh-huh. Para mí uno de los principales y más importantes aprendizajes fue el trabajo directo con ellas. Como mujer y como feminista, claro también como antropóloga, estar ahí, tener una relación sumamente cercana, porque implicó que yo misma me enfrentara a los propios estereotipos que tenía sobre el delito, sobre las personas que llegan a la cárcel, sobre el mismo tráfico, ¿verdad? Y es de las cosas más importantes. Y otra cosa que es muy importante es en términos del análisis feminista en sí mismo. Cuando te decía antes que la equidad no ha llegado de la misma forma para todas las personas, es porque nos hemos centrado, en términos generales, no digo todo mundo, pero nos hemos centrado en que una parte de la equidad reside en la igualdad, y en Costa Rica existen muchas leyes relacionadas con la igualdad, y probablemente nos falta muchísimo más, pero en ese nos falta más es un tema de profundizar, ¿sí?, para poder llegar a la equidad, y podemos ver el caso del Banco de Costa Rica y el anuncio que sacó y que ha sido sumamente polémico, y uno dice, claramente, las instituciones del Estado tienen que trabajar muchísimo más por propiciar una perspectiva relacionada con la equidad y el respeto. Entonces, ellas a mí me pudieron hacer ver que, a pesar de las leyes que tenemos, no todas las personas hemos accedido a la equidad, uh-huh. A la equidad real, y ellas han estado excluidas y fuera de una mirada también institucional. Que reciban un beneficio del IMAS no significa que estén en la mirada institucional en términos de equidad. Eso es muy importante. Claro. Y como parte de los retos, ahora que mencionas esto de las instituciones y todo eso, digamos, ¿qué pudiste identificar? ¿Qué retos hay con respecto a este tema, digamos, que vos pudiste ver a través de tu investigación? Bueno, hay alguna cosa que hay que mencionar que es muy importante, que fue la aprobación de una modificación a la ley sobre narcotráfico, que es que se le llama el 77 bis, que es importante porque permitió que muchas mujeres salieran en libertad, porque entonces se redujo la condena de aquellas que ingresaban drogas a la cárcel, si tenían algunas condiciones. Si se verificaba que estaba en una situación de pobreza o si alguna persona era dependiente de ellas, etcétera, etcétera. Pero entonces es muy interesante porque es la primera vez que se toman en cuenta como esta perspectiva, ¿verdad? Claro. Pero todas las otras mujeres que están vinculadas con el delito del tráfico están exactamente en las mismas situaciones, en la misma condición. Entonces, por ejemplo, un reto es poder ampliar la mirada y decir, estas que llegan a la... que ingresan drogas a la cárcel, tienen exactamente las mismas condiciones base que el resto, tienen exactamente las mismas condiciones, entonces es un reto importante.
Otro reto tiene que ver con poder buscar medidas alternativas de privación de libertad para las personas, realmente, uh-huh. por este tipo de delito. Todos los delitos son diferentes y hay que verlos realmente en su matriz social. Y si a las personas que ingresan por tráfico de drogas se buscaran otras alternativas que no tienen que ver con la carcelaria, el presupuesto que se invierte diariamente para la atención a las personas se reduciría. Esto es muy importante, incluso la revisión de la penalización que esté entre 8 y 20 años, que es la máxima. Uh-huh. Sí, es que es un delito que está penalizado de forma muy fuerte para el impacto que realmente tiene. Pero ahí entramos en otro tema que tiene que ver uh-huh. con la moral sobre las drogas, ¿verdad? Claro, que es en donde está sentada la penalización. Y como a nivel judicial, penitenciario, de las instituciones encargadas, tal vez. Principalmente esto que te estaba diciendo, por ejemplo, el tema de las condenas que tienen un mínimo de 8 años para cualquier persona que se vincule con el tráfico y un máximo de 20. Si por ejemplo, si nosotros lo ponemos en términos económicos, imagínate que al menos el 60% de la población de mujeres que está en la cárcel entra por tráfico. Si pensamos en algunos números, por ejemplo, digamos que son 400 mujeres estas, ¿verdad?, que están por tráfico. Si esas mujeres las multiplicamos por lo que cuesta una persona privada de libertad diariamente, tendríamos que decir que el Estado se estaría ahorrando hasta $25,000 diarios, es decir, $9,000,000 al año, por decirlo en términos de dólares, que es más o menos los márgenes en los que ellos se manejan. Entonces, imagínate lo que significa para el Estado. O sea, si alguien lo quiere ver solamente en términos económicos, imagínate lo que eso significa para el Estado, ¿verdad? Solamente con la aplicación de la pena, de la condena de forma diferente, incluso buscando medidas alternativas que no sea la privación de libertad en sí mismo por este delito. Además de que hay un impacto directo en las familias, uh-huh. principalmente de las mujeres que entran a la cárcel. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad absolutamente centrada en que la idea de familia está centrada en la madre. Uh-huh. Y es así, cuando metes a una mujer en la cárcel, ella lo sufre, pero lo sufren sus hijos, sus hermanas, su mamá, y probablemente todo este círculo es dependiente de ella también. Claro, ¿y a vos qué te deja de este tema? Uf. Yo soy otra persona, de eso me di cuenta uh-huh. El primer día que puse un pie en la cárcel, y eso para mí ha sido importantísimo, además también de un compromiso muy grande. Y que es un compromiso que, claro, que en tanto estoy trabajando en la universidad, la idea es que salga, ¿verdad?, de esta articulación interinstitucional para poder aportar en buscar y propiciar la calidad de vida de las personas, incluso cuando se atreven a cometer un delito, este tipo de delitos. Claudia, ¿qué se dice del futuro de ellas después de que salen de la cárcel? Eso es una muy importante pregunta. Estas mujeres han estado excluidas socialmente, que son las que se toman en el trabajo, de la educación y del trabajo. Han estado excluidas de la formación y de la capacitación. Entonces, no es casual que lleguen a cometer un delito o que yo lo trabajo desde... lo trabajo como un trabajo informal, valga la redundancia, o sea, lo miro como un trabajo informal. Entonces, un reto institucional es poder crear capacidades productivas reales para las mujeres que están dentro de un centro penal. Porque entonces, cuando salen a la calle, ¿verdad?, que ya no es fácil, o sea, es un shock entrar, pero luego también es un shock salir. Claro. Y eso no siempre se mira así. Es poder crear capacidades productivas para que cuando salgan realmente salgan a un futuro más cierto, porque entonces si no van a seguir estando excluidas. Ojo, la cárcel, el delito del tráfico es parte de la exclusión misma, no tiene que mirarse de otra forma, y la cárcel ahonda aún más, profundiza más la exclusión en la que está. Cuando ellas salen, ellas pueden salir claramente diferentes, porque pasaron por el centro y dicen, ya esto no fue para mí, yo no voy a cometer un delito más y demás, no me voy a volver a involucrar para esto.
pero la sociedad está cada vez más cerrada porque son, ellas las ven como mujeres que salieron de la cárcel, entonces es un estereotipo, no siempre las miran bien en el barrio, claro. En la familia, sí, entonces es un gran reto y no siempre ellas tienen capacitación para poder ir a decir, voy a ir a buscar un trabajo acá. Es que no lo hicieron antes porque no lo tenían tampoco, ¿sí me explico? No es porque no querían, era porque tampoco lo tenían. Agradecerte el tiempo que nos brindaste para estar acá en el programa y agradecer a la audiencia su compañía durante la realización del programa. Hasta pronto.